Well, hello everyone. Hola a todos y a todas. Soy Héctor y trabajo en el Departamento de Recursos Humanos de Iberdrola. Y estamos felices de estar aquí este año. Contentos de veros cara a cara y de ver aquí a gente entre el público, es fantástico. Y nuestro objetivo este año es hablar del papel de Iberdrola en la transición energética. Y también hablar de nuestro programa de talento que tenemos aquí en Iberdrola y cómo trabajamos en la empresa. Y aquí tenemos conmigo a Teresa, que es uno de los mejores ejemplos que tenemos para mostrar cómo alguien que ha trabajado en esos programas, ha estado en un programa de graduados, en un hackathon, también con becas y prácticas, y que ya está en la empresa, y ella va a compartir con nosotros cómo los jóvenes se implican y van a ser el futuro para la transición energética. Gracias, Héctor, por presentarme y gracias a todos y a todas por estar aquí hoy. Es un placer tener la oportunidad de hablar del papel que los jóvenes tenemos en esta transición hacia un futuro más verde. Antes de nada, me gustaría hablar de mi experiencia. Mi relación con Iberdrola empezó hace 3 años, cuando hacía mi carrera en ingeniería industrial, participé en el hackathon de Iberdrola y luego empecé a interesarme en el mundo del emprendimiento en el sector energético. Y a partir de entonces me uní a un equipo en mi universidad. No sé si conocéis este tipo de equipos, pero lo que hacen es construir un prototipo de Fórmula 1 eléctrico y competimos con otras universidades de Europa para ganar la carrera. A Iberdrola le gustó la idea y la patrocinó. Y luego tuve la oportunidad de unirme a la empresa haciendo unas prácticas en el Departamento de Innovación donde trabajo actualmente. Y también pude hacer mi tesis de final de curso, mi trabajo final de grado, sobre un tema de la empresa. No sabía muy bien qué quería hacer a futuro, pero ir a eventos como este y también unirme a iniciativas como la que hizo Iberdrola para promover el talento entre jóvenes, me muestra que estoy donde quiero estar. Trabajo en una gran empresa, líder en el sector energético, y también trabajo sobre temas actuales, como los fondos europeos Next Generation, que son una buena oportunidad para electrificar la economía. Y dejando mi carrera de lado, me gustaría preguntaros algo. Antes de nada, ¿dónde queréis vivir a futuro? ¿En un pueblo o en una ciudad? Bien, puede parecer atractivo vivir en un pueblo, pero la verdad es que el 54% de toda la población global vive en ciudades, y si hablamos de números absolutos, son 5.000 millones de personas. El problema es que el 70% de las emisiones de dióxido de carbono totales se concentran en las ciudades, y esto expone a la población a altas tasas de contaminación que son 2 veces mayor del estándar recomendado a nivel sanitario. Y es importante que reduzcamos el impacto de esta polución, de esta contaminación. Para ello, hemos de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, que solo podemos hacer identificando dónde se generan y creando soluciones innovadoras y tecnologías innovadoras que hacen que eso progrese. El desafío al que nos enfrentamos con la electrificación del transporte y la descarbonización de la electricidad son muy importantes.
El transporte representa el 61% de nuestras emisiones de dióxido de carbono y solo trabajando en empresas, políticas y tecnologías alineadas con este objetivo podremos obtener esta transición hacia un futuro más verde y como jóvenes podremos marcar la diferencia con nuestras acciones y comportamientos para salvar el mundo porque creemos en esta transición verde, la queremos, la deseamos. Y es un placer ser ingeniero industrial y trabajar en una empresa energética, así como decir que la energía renovable es la apuesta más clara para la descarbonización de la electricidad. Y se espera que de aquí al 2030 el 70% de la generación total de energía sea renovable. Y para que esto sea posible y aumentemos este porcentaje, hemos de promover estas tecnologías. No tenemos que olvidarnos de invertir en una infraestructura de redes digitales que puedan respaldarlas. Y también tenemos que fomentar el almacenamiento energético para que sea más fácil de gestionar la energía. Otro reto al que nos estamos enfrentando es la descarbonización de otros sectores de la economía, principalmente el transporte a través de vehículos eléctricos, tal y como podemos ver también en el transporte público, y en los edificios a través de las bombas de calor. Pero esta es una realidad y la podemos ver, pero tenemos que ir más allá y tenemos que seguir fomentándola porque aquí lo importante es la innovación. Necesitamos nuevos mecanismos, necesitamos nuevas tecnologías que sean más respetuosas con el medio ambiente y más sostenibles. En Iberdrola estamos convencidos de que estamos en el camino correcto para hacer esto y queremos que todos se unan con nosotros en este viaje porque nuestro compromiso nos ha llevado a desarrollar nuevos productos para nuestros clientes que hagan que el usuario pueda gestionar su propia energía. Y también tenemos digitalizado nuestros procedimientos a nivel interno con nuevas tecnologías disruptivas como el Big Data, el Internet de las Cosas o el Blockchain. También estamos desarrollando tecnologías disruptivas para la generación de energías renovables, por ejemplo, a través de la energía eólica. Siempre estamos del lado de la innovación y siempre estamos respaldando startups y respaldando a nuestros proveedores para que fomenten una cultura de talento e innovación, porque creemos que la única manera de poder obtener esto es que los emprendedores sean una parte activa de este cambio, porque el futuro es eléctrico y tenemos en nuestras manos las decisiones que tomamos todos los días para hacerlo posible. Así que vamos a trabajar en ello. ¿Y vosotros? Muchísimas gracias. Espero que ahora sepáis un poquito más sobre Iberdrola que antes no sabíais, porque este es uno de los objetivos. Cuando llegamos a un foro como este, lo que queremos es compartir todas las cosas que hacemos, que son tan importantes para la sociedad y para el futuro, que quizá pues la gente no sepa también. Entonces, este es uno de nuestros objetivos. Y también, si os gusta lo que habéis visto y queréis ser parte de esto en el futuro y queréis trabajar con Iberdrola, bueno, pues simplemente tenéis que acceder a la página web, la sección de empleo. Os invitamos a que subáis vuestro currículum vitae y estaremos encantados de ver cómo os interesáis por Iberdrola. Y para todos los que quieran saber un poquito más, estamos en el stand ahí fuera, así que muchísimas gracias. Os esperamos ahí. Gracias por vuestra atención. Gracias. We'll be right back.